Un slam de poesía, hay muchos que no saben qué es, así que yo les voy a contar. Es un torneo de poesía en el que los escritores tienen que leer un texto. Tienen 3 minutos 20 para hacerlo y hay como ciertas reglas. Este no es el primer slam que yo hago, son varios, digamos. Trato de cada 6 meses o menos hacer uno. Por ejemplo, una de las reglas es que no repitan el texto. Que traten en lo posible de declamar, o sea, sin el papel, que decir su texto. El tema del tiempo también, que no se pasen de ese 3 minutos 20. El tema suele ser libre, pero ahora, por esto del Día Internacional de la Mujer, sí o sí, el texto tiene que ser para una mujer o de algún tema femenino, o no puede ser otra cosa que no sea eso. Hay un jurado, que en este caso van a ser 3 personas que son muy importantes acá en el área, que son escritores. Una es Alicia Rossi, Ceci Cabrera, que es actriz también, y la señora Elizabeth Vergallo, que hace poquito sacó un libro. Así que es para las chicas, son los que vienen, esto que me preguntabas vos está de cómo está, para quiénes está orientado, los chicos, los escritores, como los que recién empiezan, los más jóvenes, son todos chicos o chicas que estudian letras, o no, son artistas también, pero orientado al público como más joven, digamos. El tema es lo único que sí tiene que ser sobre la mujer, pero después pueden escribir sobre lo que quieran, digamos. Para eso está el jurado, digamos, que es el que controla el tiempo. Claro, a la hora de poner puntaje, porque pone un puntaje del 0 al 10 el jurado, tiene en cuenta cómo está escrito ese texto, cómo lo leen. Una de las características del slam no solamente es esto de cómo escriben, sino la llegada que tienen al público. Y bueno, ahí esta vez de premio van a haber libros de regalo. La vez anterior que se hizo, el último se hizo en noviembre, se regalaron 3 becas para un taller de escritura que se hace en el Centro Cultural. Así que van a empezar esos chicos que ganaron ahora en abril. El último que se hizo en La Comilona, un lugar de por acá. Y nada, lindo, fue muy, muy a fin de mes y, o sea, ya estaban todos los chicos rindiendo, fue como más complicado, pero hermoso. Fue mucha gente nueva, que es lo que buscamos nosotros, digamos, que vaya la familia, los amigos. No, y era hermoso, estuvo. Y anteriormente se hizo también en el Centro Cultural, donde también fueron un montón de chicos nuevos. Ahí sí, la temática era libre, sobre lo que querían. Eso es lo que tiene también del slam, por ejemplo. En el slam vale la mala palabra, la rima, la no rima, es como muy libre. Pueden poner música y leer arriba. La idea primaria era que sean solo mujeres, pero lo pensamos mejor porque otro amigo me está ayudando, que es escritor también, Mario Doldán se llama, y dijimos, bueno, que vengan los hombres, pero que ellos escriban sobre el rol de la mujer, sobre los temas que tengan que ver con eso y qué pueden decir ellos acerca de la temática, digamos. Porque también era como otra vez separar y no, que vengan y que escuchen ellos a las mujeres y que... El jurado sí, compuesto por mujeres nada más. Ahí yo estoy como re ansiosa a ver qué pasa ahí con eso. Y la mayoría son hombres, y también están los que me dicen, yo quiero participar pero no me animo, no sé qué hacer. Y digo, bueno, prueben, vamos a ver qué pasa. Así que va a estar re divertido, vamos a ver. Y una de las señoras, una de las jurados también va a recitar, así que ella es una grosa. Está buenísimo que los chicos vean, porque qué pasa, lo que yo considero. A los chicos que escriben le cuesta mucho la parte de exponerse y leer lo que ellos escriben. Es como difícil por sus características, que son como más para adentro. Y entonces la idea es justamente que ellos muestren lo que escriben. Y que vean a estas señoras y que haya otra gente, los motiva, digamos. Claro. Y bueno, el jurado lo elegí yo, como siempre elijo yo solita. No, son mujeres referentes de acá. Ceci es una chica que está también, que milita mucho por esto de la mujer y aparte hace stand-up, que es como re lindo, digamos, y es lo que yo quiero aportar. Va a haber también un chico que hace rap, así que temática mujer, obviamente. Estaba súper nervioso de él, pero él va a venir también. Y nada, Alicia Rossi, que es una grosa, una genia, es muy conocida acá. Y Eli Vergallo, que sacó su libro hace poquito, que también... A mí me encanta porque ellos se suman a participar y se reemocionan, porque no es algo que se haga mucho acá. Claro. Entonces, es como novedoso, está bueno. Hay una red federal que incluye Corrientes, Formosa y Resistencia. Y bueno, el organizador un día me habló y me dijo que él quería que lo organice yo.
porque era como que la otra gente que lo organizaba ya se había perdido, y bueno, y me puse yo al frente de esto. Por suerte va saliendo cada vez mejor. Y para mí la más importante, de todos de los otros tres que hice, para mí esta es la más importante, porque es un tema que está sensible y los hombres también tienen sus miedos y sus cosas, pero también pueden aportar mucho y ver qué nos pasa a nosotras con eso, así que yo contentísima y feliz. Va a haber aparte música, invité a una amiga cantante, Eli se llama, Recasens, un amigo mío, Miguel Encina. Yo también voy a cantar un poquito ahí, pero un ratito porque no puedo hacer todo y le quiero dar el lugar a los otros. Y bueno, eso, se va a hacer en el Centro Cultural Nordeste, jueves 8 a las 20:30. Invitar a gente. Hay que llevar hinchada, tiene que ir la gente a ver esto nuevo y nada, la entrada es libre y gratuita. Sí se empieza puntual porque tiene sus horarios el Centro Cultural, pero nada, que vayan a conocer y acompañar a los chicos nuevos. Es la idea. Hay una cosa que se hace, por ejemplo, antes los slams se hacían en las casas, donde no había, se hacían en las casas. Y como no podían aplaudir, se hace esto con los dedos. Y bueno, esa es una característica, ¿viste? Que es, está bueno que vaya gente, que vaya la familia, porque es para todos, digamos, es la invitación.